Hello, welcome, good evening, guys. How are you? Good evening, very good. Oh, I'm glad to know that, Carmen. How was your weekend? Hello. Good. Good? Oh, nice, nice. Nice. Me alegra. Good is better. Good is better than nothing. Es mejor. A ver, what about the others? ¿Cómo estamos, chicos? Ya después de un fin de semana que relajante, reparador, recovering. Me alegra que estén súper a tiempo. Aquí tenemos a Andrea. Andrea y Mariel, ¿sí? Así es. Emily, Sofía, oh, ya entendí. Oh, ok, también tenemos a Carmen, a Eber y a Roberto. También José Luis, sí, se nos está uniendo. Ok, chicos, ya ahí está. Listo. Hello, guys. Welcome to our class. Today is Monday. ¡Qué rápido! Today is going to be our last week. Hoy es nuestra última semana porque ya casi se nos termina el curso, ¿verdad? We already know that. Ya se nos está acabando el curso y muy pronto ustedes pasarán al siguiente nivel, to the next level. Y para eso, como ya estamos cerca del siguiente nivel, tengo que hacerles la pregunta, guys. ¿Cómo estamos con la plataforma? How are we doing with the platform? ¿Estamos bien? Do we need some help? Tenemos que tener ya todos los ejercicios mínimo hasta sección número 4. ¿Cómo estamos ahí, chicos? Cuéntenme ahorita. Me lo pueden contar por acá o me lo pueden contar por el chat. Los estaré viendo porque es más que necesario que vayamos ahí aumentándole a la plataforma. ¿Cómo estamos? ¿Tenemos problemas? ¿Ayuda? ¿Sugerencias? Yo creo que bien. Yo ahora inicié a trabajar la sección 5. Eso, Carmen. Ya la sección 5, super good. Me alegra bastante. Ya para esta fecha, today, Monday, we should be on section number 5. ¿Verdad? Ya para el día de hoy necesitamos estar en sección número 5, así como está Carmen. What about the others? Estoy esperando todavía sus respuestas, guys. ¿Cómo vamos? Tenemos que estar mínimo con la sección 4 completada. Cuéntenme aquí por el chat si vamos bien o por el micrófono. Either way, it's okay. Cualquiera de las dos maneras está bien. A ver, hello, Adriana. Le comento que ahorita estamos platicando sobre la plataforma. We're talking about the platform. If you have any questions, si tiene alguna pregunta, just let me know right away. Hágamelo saber justo en este momento. Necesito ver que todos estemos ya en sección número 5. ¿Cómo estamos? Escríbanme ahí. Primer ejercicio del día. Vamos a ver. Por ejemplo, Ever, ¿cómo está usted? ¿Ya terminó hasta la parte de la sección 4 en la plataforma? Hello, Picha. Hello. Good evening. In my case, I finished the platform. Excellent. So you're already done with everything. Ya terminó con todo. ¿Ha estado hasta la sección 4 o a la sección 5? Section 5. I have the certificate. Yeah, congratulations. Qué bien, Ever. Usted ya está listo para el siguiente nivel, ¿verdad? Yes. Excellent. Oh, I'm so glad. Me alegra mucho. Por aquí Mariel también me está diciendo, yo ya voy por la sección número 5. Nice. Vamos súper bien. Si tenemos alguna pregunta sobre alguna parte en específico de la plataforma, también este es el momento para que me lo hagan saber. ¿Ok? Cualquier cosa, para eso estoy. Oh, creo que pensé por un momento que Roberto tenía una pregunta. But I think I was wrong. I finish the platform. Bravo, congratulations, Roberto, me alegra. Ya usted ya está ya listo para el próximo curso, super duper. Congratulations. Ok, guys. Ya ahorita ya entrando en materia, because it's really important. Me gustaría saber ¿qué estuvimos viendo on last class? Yo sé que fue apenas last week, pero me gustaría saber qué es lo que estuvimos viendo. What comes to your mind? ¿Qué se acuerdan ahí de lo que estuvimos viendo just on Fridays? No, no fue en Fridays. Fue on Thursday's class. ¿Cómo dar direcciones? Exactly. Very good, Mariel. Sí, estuvimos viendo cómo dar direcciones. Por aquí, excelente, Adriana. Adriana dice que ella ya terminó la plataforma. Súper. Entonces, así como me decía Andrea, we were trying to learn how giving directions, ¿verdad? Estuvimos viendo ahí cómo aprender a dar direcciones. Estuvimos viajando, right? Ahí on the first avenue, the second avenue. Dimos vueltas por todas partes. ¿Qué es la palabra que se acuerdan más que estuvimos viendo just on last class? Porque aquí tenemos algunas. Uy, no les voy a dar tampoco copiarla, ¿no? Aquí tuvimos otras. And I would like to know if you remember some of these expressions or these adverbs at the time to give directions. ¿Se acuerdan de esas expresiones o estos adverbios al momento de dar direcciones? ¿Cuáles son las que se quedaron más en su cabeza? Tell me. Me lo pueden decir por aquí o por el chat. También estoy esperando por ahí. In my case, yeah. All right. Go past and go down. Nice. Go past. Esa estuvo buena, ¿verdad? Ever, go past and go down. Muy bien, Ever. Ya con eso podemos dar direcciones. Por acá Ronald me dice across from, next to. Excellent. What about the others? ¿Qué recordamos, chicos? Vamos. Si me lo dicen por el chat, me gusta más porque estamos también escribiendo y así nos estamos aprendiendo cómo se escribe cada una de nuestros adverbios de lugar. ¿Qué me dicen aquí? Turned, turn left, turn right. Very good. Muy bien. Eso, chicos. Vamos. Let's think about it. ¿Qué más recordamos? ¡Ah! On or at the corner. Excellent. On or at the corner. Esa estuvo muy buena. Ya cuando queremos ahí ver algo que está justamente en la esquina, right? How do I get to? Eso, José Luis. José Luis ya sabe cómo preguntar a dónde llegar, ¿verdad? Ahí, ¿cómo le hago para llegar a? To the bar, to the sports center. Oh, cross the street. Cuando necesitamos cruzar la calle. Very good, Mariel. Vamos, chicos, a ver qué me dicen los demás. ¿Qué pensamos? ¿Qué recordamos? Se pueden repetir it's okay, porque pues se nos pudieron haber quedado también las mismas expresiones. Y así me dicen, no, teacher, es que a mí se me olvidaron. No worries. Vemos otra vez el video en YouTube y les aseguro que se nos vuelve a quedar. Oh, it's across from. Eso, muy bien. Across from. Podemos decir across from what? The barbershop. It's okay. Ahí nos aprendimos también cómo utilizarla. Excelente. Ok, guys. Bueno, eso fue lo que estuvimos viendo on Thursday's class, ¿verdad? Fue en la clase del jueves. Today's class, vamos a estar viendo pronunciation of ED. Pero esto lo vamos a ver just at the end. Lo vamos a ver un poquito más al final. Because this is when we're talking about the past tense. Sí, vamos a comenzar a ver un poquito sobre el tiempo pasado, the past tense. Y de esta manera vamos a poder pronunciar las palabras cuando están en pasado. Y para eso vamos a aprender cómo utilizar los regular verbs. Yo creo que ya conocemos un poquito about the regular verbs, pero es más que necesario que los sigamos utilizando. La verdad es que creo que siempre los vamos a utilizar. Ok, entonces aquí tenemos exactly 8 things people hate to do. 8 cosas que la gente odia hacer. ¿Qué odian hacer ustedes, guys? ¿Qué odiamos? Por ejemplo, I don't know. What would I think that I hate to do? Maybe standing in line. That would be one. That's the one. Standing in line. Es tan tedioso, just for me, es tratar de estar en una fila, probablemente en el banco, en cualquier otro lugar. Es como complicado. Pero creo que también, pues, los demás odiamos hacer eso. What about you guys? What do you think you hate to do? ¿Qué piensan ustedes que odian hacer? Puede ser de acá. Hi. I hate the cooking. The cooking. Oh, so do I. Yo también. No. Sí. No me gusta, no me gusta. Si no tuviera hijos, me comiera quizás solo ensaladas. Mucho mejor. Bueno, es nutritivo, es mucho mejor para el cuerpo. Sí. Pero it's a great option. Excellent. Just salads. Just salads, right? Lettuce, tomatoes. Ahí, ¿qué más? Son toppings y ya, listo. Dinner is done. La cena está hecha. Great option. What about the others, guys? Tell me, what do you think you hate to do? ¿Qué piensan que ustedes odian hacer? I hate wash dish. Oh. Wash the dishes, oh, it's the words, right? Es como, lavar los trastes. How do you say cacerolas? Oh, I hate. We can tell, well, pans, como las cacerolas. Sí, es como pan, right? Pans. Okay. Las cacerolas, ay, sí, right? No, son muy costosas, más cuando se les pega todo. Exactly. What about the others? Aquí tenemos washing dishes. What else? Cooking. Here we have standing in line. What about you guys? Tell me. Por aquí me dicen, I hate cleaning the house. That's right. Cleaning the house. No, eso es terrible. Prácticamente es one whole day. Es un día completo, right? Porque tenemos que estar viendo a lavar Eso es, equivale todo en uno. Do laundry. ¿Qué más? Washing the dishes. De todo, de todo. La limpieza normal. Y ahí se va todo el día. I hate standing in line. That's right, standing in line. Oh, it's the words. Oh, go to the bus station. Sí, sí, también. A veces es muy difícil llegar por ahí. I hate go to meetings. The meetings are boring. That happens, Ever, that happens. Las reuniones son aburridas, dice. That happens. Eso pasa a veces. A veces solo quisiéramos, no, estar en casita ya tranquilos, pero no. There is a meeting going on. Ahí tenemos una reunión justo ahí. Ok. Algo que les voy a contar y que me gustó bastante que nosotros utilizamos cuando les estaba preguntando. Cuando estamos diciendo I hate to do something o I like to do something, lo que vamos a hacer es que estos verbos le vamos a agregar un ING. Sé que en español no tiene mucho sentido, pero en inglés así se utiliza. Por ejemplo, ahorita necesito que escuchemos súper bien. Por ejemplo, I hate standing in line. Vemos que le estamos agregando, aquí se los voy a escribir, el I, no, esta no, el ING. Esto se lo vamos a agregar siempre al verbo inicial. I hate standing in line. I hate doing laundry. ¿Vemos eso? En casita podemos repetir. Standing in line. And I hate doing laundry. En casita, doing laundry. Then number 3. Bueno, el número 3. The number 3. I hate traveling to work. I hate traveling to work. Y eso también me lo dijeron, ¿verdad? Ay, no, I hate going to the bus station. Podemos decir, I hate traveling to work. Ese camino al trabajo, ay, it's the words, right? ¿Qué más tenemos? I hate going to meetings. I hate going to meetings. Entonces, vemos cómo utilizamos la estructura, right? I hate. Y le agregamos el verbo con el ING, going to meetings. Lo mismo es si utilizamos el like. Lo mismo es si utilizamos el a mí me gusta. For example, I like reading. I like reading books. Estoy utilizando el ING. I like cleaning the house. Estoy utilizando ING. Siempre que utilizamos like or dislikes, como en este caso que sería hate, yo odio hacer esto, entonces vamos a agregar un ING al primer verbo. What else? I hate doing exercise. I hate doing exercise. ¿Qué más podemos decir? I hate exercising. En casita, por favor. I hate exercising. Then we have, I hate working in the yard. I hate working in the yard. Yo odio trabajar en el patio, right? I hate working in the yard. Then we have, I hate cleaning the house. Ahí la que nos contaban, ¿verdad? Cleaning the house. I hate cleaning the house. And the last but not least, I hate opening the mail. I hate opening the mail. Do we have any question? ¿Tenemos alguna pregunta? A ver, not at all. No tenemos preguntas. Perfect, porque ustedes me van a ayudar a pronunciar. Ya lo hice yo, pero a mí la verdad. ¿Sí, Carmen? Teacher, please, I hate es decir te lo que odio, lo que no me gusta. Lo que no le gusta. Like me gusta. Exactly. Sí, exactamente. Okay. Entonces usted dice, no, es que yo odio estar en las filas, ¿verdad? Entonces usted dice, I hate standing in line, ¿verdad? Just like that. Yo odio ahí estar parada en las filas. Ok. Ok, súper. En este caso, vamos a ver. Yo quiero escuchar, Lexi, a Sofía. Es que la tengo justamente aquí al frente. Sofía, please help me to read. Comenzamos. I hate staying online. Uh-huh. Very good. Gracias. Muy buen trabajo. Okay. Standing in line, ¿verdad? I hate standing in line. Super. Seguimos con Sara. Sara, the second one, please. ¿Cómo lo utilizaría? Teacher, excuse me, no muy pequeñitas las imágenes, aunque con lentes no alcanzo a ver. No worries, pero... you're right. Está en... Tiene toda la razón. Mira, ahorita se lo voy a hacer un poquito más grande. Just give me a sec. Just like this. ¿Puede verlo mejor? Thank you, teacher. You're welcome. I have joint laundry. Excellent, Sara. Muy bien dicho. Usted le agregó el ING, ¿verdad? Siguiendo. Sí. Excellent. Así debemos utilizarlo. Doing laundry. Very good, Sara. Thank you. Thank you. Excellent. También tenemos, a ver, Carmen, please help us. Number 3. Okay. I hate the work. Super good. Vamos juntas. I hate traveling to work, right? I hate traveling. Vamos juntas. Traveling. I hate traveling to work. Super good. Muy buen trabajo. Ay, ya ven, solo buenas pronunciaciones tenemos aquí. Las tres lo han hecho excelente. Vamos a ver. What about you, Ever? ¿Cómo estamos por ahí, Ever? ¿Me ayuda? Can you help me to read? Okay, teacher. Yeah. I hate going to meetings. Super good. Ay, es que yo sé que aquí estamos preparados para el siguiente nivel, right? Thank you, Ever. Muy buen trabajo. Aquí le vamos a poner un challenge. Le vamos a poner un reto a Griselda, un challenge. Can you help me to read this? Griselda, ¿me puede ayudar acá con esta, con exercise? This one. Oh no, Griselda is not here. ¿O no puede escucharme? Okay, Griselda is not available. What about you, Roberto? Can you help me with this? Estábamos hablando de cómo utilizar exercise con I hate. ¿Cómo le haríamos, Roberto? I hate excellence. Exercise, perdón. Super good, Roberto. Ahora sí, vamos juntos. I hate exercising. I hate exercise. Excellent. Otra vez, exercising. Exercising. Super good. Muy buen trabajo, Roberto. Thank you. Ahí estamos todos, pero increíblemente bien. Roberto hizo el challenge. Ok, vamos a ver a Mariel. ¿Cómo le hacemos aquí, Mariel? I hate working in the yard. Very good. I hate working in the yard. Excellent. Muy buen trabajo, Mariel. Let's see, what about you, Emily? Can you help us with number 7? Okay, I hate cleaning the house. Super good, muy bien. Ahí yo odio limpiar la casa. Excelente. And last but not least, how about you, José Luis? ¿Cómo haríamos number 8? I hate opening the mail. Uh-huh, uh-huh. Excellent, José Luis. Muy bien, buen trabajo. No, sí, yo ya tenía que saber de que aquí solamente habemos personas súper buenas en el idioma. Hasta me pregunto, ¿no? Pues nosotros ya sabemos. Nosotros ya sabemos inglés, right? Ok. Aquí, estas se las voy a hacer. Sí, se las voy a dejar más grandecita. Ahí está bien. Ok. Ahora sí. Ya que estuvimos hablando como de las cosas que nos gustan, no nos gustan, ya ahí estuvieron escribiendo por el chat, ahora sí pasamos a lo bueno. Aquí ya estamos con lo bueno. Simple past. Nosotros ya sabemos que en español nosotros utilizamos el pasado, ¿verdad? Para hablar de actividades o acciones que sucedieron en el pasado y se quedaron en el pasado. Por ejemplo, ustedes pueden decir, no, pues, hoy en la mañana yo fui a trabajar. Ustedes ya no están en el trabajo porque eso se quedó en el pasado, ¿verdad? Hoy en la mañana o ayer yo fui a trabajar. Yo fui, pasado, ¿verdad? O yo trabajé, también. Yo trabajé, entonces podemos utilizar yo fui a trabajar o yo trabajé. Entonces, ¿qué más podríamos utilizar en pasado? Podemos hablar sobre acciones, podemos hablar sobre actividades que ya concluimos. Por ejemplo, podemos decir, no, pues yo estudié en la universidad. Ya no decimos yo estoy estudiando en la universidad porque posiblemente esa persona ya finalizó ese curso y ya no está estudiando en la universidad. Entonces fue una actividad que pasó y ya se terminó. Ahí es donde utilizamos pasado. Pero ahora nosotros we already know how to use the simple past. Pero ahora vamos a ver cómo utilizamos o cómo podemos cambiar esos verbos. Por ejemplo, los ejemplos que yo les estaba comentando de una persona que dice yo fui a la universidad y que ya no dice yo voy a la universidad, ¿verdad? Fui es muy diferente de voy, pero si nos damos cuenta, voy es en presente y fui es en pasado. Ahí es donde nosotros vemos que los verbos son importantes. Y por eso vamos a tratar de cambiar los verbos en inglés. Lo bueno que yo les podría decir del inglés es que es muy fácil cambiarlos de presente a pasado, más cuando son los regular verbs. Los verbos regulares son muy fáciles y ustedes ya lo conocieron on the platform, ¿verdad? Entonces vamos a ver las reglas de cómo cambiar los regular verbs y vamos a estar haciendo las estructuras para aprender cómo hacer oraciones pasadas. Hasta aquí, ¿todo bien? Do we have questions? ¿Tenemos alguna pregunta? Ok, I don't think so. Pero si tenemos preguntas, díganmelo, porque si no, yo seré la de las preguntas. Ok, comenzamos. Y a ver. Ok, comenzamos. Cuando tenemos los verbos regulares, estos son muy fáciles de cambiar. Por ejemplo, lo único que tenemos que hacer con la mayoría de ellos, estas son unas reglas, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer con la mayoría de ellos es utilizar la base, the base form, la base del verbo y agregarle ed. Por ejemplo, aquí tenemos work. Work. ¿Qué era work? ¿Alguien me dice qué significa work en español? Trabajo. Eso. Trabajar. Trabajar. Excelente. Trabajar. Entonces nosotros venimos, le agregamos ed y ya decimos I worked. Yo trabajé, ¿verdad? Ya eso ya estuvo. yo trabajé. En lugar de decir yo trabajar, yo trabajé. Imagínense qué fácil. Solo le agregamos ed. What about travel? Esta ya la hemos escuchado, ¿verdad? Travel. ¿Quién me dice cómo se diría travel en español? Viajar. Viajar. Muy bien, excelente. Y ya cuando le agregamos ed, solo se convierte en yo viajé, ¿verdad? Okay. Excelente. Yo viajé. Entonces, pasamos de travel to traveled. Ya vamos a ver la pronunciación. Oh. Teacher. Sí, Sara. Excuse me. Esto es para los verbos regulares, pero los irregulares realmente hay que aprender solo de memoria. Exacto. Porque en pasado son bien diferentes. Exactamente, Sara. Muy bien dicho. Sí, efectivamente los verbos irregulares solo se pueden aprender con la memoria, ¿verdad? Ahí tratando de utilizarlos y todo, pero yo les aseguro, guys, que si los leemos, si los estamos utilizando constantemente, se les van a quedar. Eso sí o sí se les van a ir quedando. Yo se los aseguro. Pero ahorita estamos con los verbos regulares y mañana, ojalá si se pueda, vamos a hacer los verbos irregulares. Así que aquí tenemos la primera regla. Espero que ya todo se nos haya quedado, que lo principal que tenemos que hacer con los verbos regulares es agregar la base del verbo y agregarle ed. Vamos ahí. Vamos bien, ¿verdad? Do we have questions? ¿Tenemos preguntas? Ok, entonces, let's move on. Tenemos the next slide y la siguiente regla que nos dice los verbs ending in E only add D at the end. ¿Qué nos dice en español? Los verbos que terminan en E solo se agrega D al final, ¿verdad? Solamente. Griselda, are you there? ¿Puede ayudarnos a leer esta oración por acá, please? Ay, 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 Griselda is not here. Let's see, what about you, Ronald? Verb ending in E only add D at the end. Super duper. Thank you, Ronald. Excelente. Los verbos que terminan en E solo les agregamos D al final. Así. For example, here we have like, ¿verdad? Ay, como de me gusta, ¿verdad? Like. ¿Qué hacemos? Le agregamos D at the end y ya se convirtió en, ya en pasado. En lugar de decir a mí me gusta comer cebolla, ya uno dice a mí me gustaba comer cebolla. I like eating onions. Just like that. ¿Qué más tenemos? Move. Move. Esta B, recordemos que hacemos la pronunciación, no move, sino que move. Eso sí, move. Entonces tenemos también una D al final. Tenemos like de gustar y move de mover, ¿verdad? Y ahí solo le agregamos la D al final. Just like that. Está fácil, ¿verdad, chicos? Esto es pan comido. Ahí tenemos la siguiente regla. Así que prácticamente, pues si el verbo solamente terminaba en ¿qué? En E, solo le agregamos T. Si el verbo termina normal, así como tenemos el anterior, let me show you. Vamos a ver. No voy para atrás. What is happening? Listo. Si el verbo termina, miren, así con cualquier otra consonante, pues solo le agregamos ed. Si el verbo termina con e, le agregamos t. Hasta aquí está fácil. What about the next one? Verbs ending in y, ¿verdad? Y. Change the y for an a. No, for an I. Then add ed. Verbs ending in Y, change the Y for an I, them, at, ed. Para esto yo lo voy a pedir, ¿a quién lo voy a pedir? Le voy a pedir a Adriana que me ayude. Adriana, ¿puede ahora usted ayudarme a leer? Yes. Verbs ending in A, change the A for L. Add. I did add eight, ¿verdad? Vamos a hacerlo juntas, mire. Por ejemplo, la Y la vamos a pronunciar como Y, ¿verdad? Y. Súper. Esta es una I, entonces le vamos a decir I, ¿verdad? I. Súper duper. And the last one, tenemos una I y una T. Vamos a decir E-T. E-T. ¡Súper! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! ¡Thank you! Ahí está. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en español? Que los verbos que terminan en Y, vamos a cambiar la Y por una I. Y luego agregamos ed. Por ejemplo, aquí tenemos carry, ¿verdad? Carry. No es normal, ¿verdad? Carry. Ah, ¿qué viene significando carry, guys? ¿Qué viene a nuestra mente como un significado de carry en español? Llevar. Súper. Thank you, Sara. Carry. Sí, ya llevar. Pero ¿qué pasó si yo digo no? Yo, ¿qué? Lo llevé. Voy a agregar, miren, borramos la Y agregamos una E, una I y agregamos la ED. Eso es todo. Borramos la Y y agregamos una ED. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? No, pues, carry it. Listo. Ahí en casita, carry de llevar, carry it. Ya eso ya me lo llevé, ¿verdad? Ya eso es normal. What else? ¿Qué más tenemos por aquí? Por ejemplo, study. ¿Qué era study? Study. Ajá, ¿qué era study? Estudiar. Excelente. Eso, estudiar, ¿verdad? Pero como yo digo, no, yo estudié. I studied. Mire, le cambiamos la Y. Esto se lo voy a borrar porque quiero que lo veamos bien. Le cambiamos la Y y le agregamos una I y una ET. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando termina en Y, le borramos la Y y le ponemos una I y una ET. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? ¿Qué pasaría, guys? Esta es una tricky question. Esta es una pregunta trampa. ¿Qué pasa si yo tengo play? Chan, 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 de jugar, right? No podemos ponerle played. No, ¿cómo sería? Played. No, esto no está bien. Cuando tenemos play, no le vamos a agregar así. No se lo vamos a agregar de esa manera. Por aquí creo que Carmen me dijo que le agrego ed, ¿verdad? Solo le agrego. Sí. Just like this, right? Solo se le agregamos así. Yes. Súper. ¿Por qué hacemos esto, guys? Aquí sí necesito que prestemos toda la atención posible. Lo que sucede es que play, si se dan cuenta, antes de la Y hay una vocal. There is a vowel, que es la A. Entonces, no queda bien que hagamos todo ese cambio. Entonces, en este caso, estas son como las excepciones, porque cuando termina vocal e Y, no lo vamos a cambiar y se lo vamos a dejar just like this, played. Pero solo le agregamos ed. ¿Hasta aquí estamos bien, guys? I really hope so. Yeah. Ok. ¿Qué otra palabra podríamos utilizar como ejemplo? For example, cry. Si yo digo que yo lloré, ¿cómo lo escribimos, guys? Aquí sí, esta está bien. ¿Cómo lo escribimos? Escribámoslo en el chat. ¿Cómo escribiríamos cry? Crying, cry. Uh-huh. ¿Cómo lo escribimos? How do we spell that? Ya me lo están escribiendo. Muy bien, JC. La I latina. Uh-huh, uh-huh. That's right, Sara. Vamos a cambiar la Y, ¿verdad? Por la I latina. Excellent, José Luis. Muy bien, Mariel. No, si aquí yo ya me lo esperaba. Esto ya lo tenemos más que manejado. Excellent, Adriana. A ver, ¿quién más me escribió por aquí? Carmen, very good. No, si esto ya lo entendemos, guys. No. Súper bien. Ok. ¿Qué más sigue por acá? A ver, ¿quién me estaba escribiendo? Otro ejemplo podría ser stay. Muy bien. Sí, sí, sí. Stay. Ay, excelente, Emily. Lo vamos a escribir por acá. Stay es como play, ¿verdad? Play o stay. Ambos terminan con una vowel. Vowel y luego viene la Y, ¿verdad? Que sería la Y. Entonces, por lo mismo, no le vamos a cambiar nada. Por ejemplo, tenemos play. Vamos a escribir played. Listo. ¿Por qué? Porque antes viene una vocal. Entonces, no podemos cambiar la Y. Stay. No, pues entonces, lo dejamos just like that. Stay. Listo. Entonces, y de la misma manera no lo vamos a cambiar. ¿Sí, Carmen? Una pregunta. ¿Cómo se debe de escuchar? Porque casi se escuchan igual. Igual. I know. Sí, se escuchan súper, súper igual. Y eso lo vamos a ver justo cuando terminemos de hacer esto. Porque para eso, miren, le voy a contar. A ver. Sí. Por aquí tenemos... The correct pronunciation. Todas se van a pronunciar de manera diferente. Unas incluso se van a pronunciar de manera similar. Cuando se está haciendo, por ejemplo, el inglés hablado, cuando tratemos de pronunciar no se va a notar mucho la diferencia. Prácticamente nos vamos a ir guiando por el contexto. Pero eso ya lo vamos a ver. ¿Ok? Muy buena pregunta, por cierto. Bien. Ok. Entonces, continuamos. Creo que esta es the last rule. Creo que es la última. Sí, es casi la última. Perfecto, es casi la última regla. Verbs ending in. Consonant, vowel, consonant. Así lo vamos a estar manejando. Consonant, vowel, consonant. Double the last consonant and add ed. Verbs ending in consonant, vowel, consonant. Double the last consonant and add ed. A ver, y para eso me va a ayudar. Oh, hoy no he escuchado a Mirna y le extraño. Vamos a ver, Lexi, Mirna, nos ayuda aquí a leer, please. Mirna Guadalupe, are you there? Oh, creo que Mirna ya se nos quedó. Mira. Oh, no, she's here. Yes. Super. Me ayuda a leer desde acá, please. Me ayuda a leer justo desde acá. Ending in C, P, C, W the last consonant and F at end. Stop. Planet. Plant. Thank you, Mirna. Muy bien. Aquí cuando tenemos C, B, C, sería consonant, vowel, consonant, ¿verdad? Consonante, vocal, consonante. Ya sabemos que ED, pues le agregamos ahí el ED. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta regla? Que los verbos que terminan en consonante, vocal, consonante, vamos a multiplicar o vamos a, ¿qué? Vamos a tratar de duplicar la última consonante y agregar ED. Tenemos el ejemplo de stop, stop, que tenemos consonante, vocal, consonante, ¿verdad? Listo, rapidito, ¿verdad? Stop, consonante, vocal, consonante. ¿Qué es lo que hacemos? Doblamos o duplicamos la última consonante y ya queda para agregar ED. ¿Se acuerdan que este fue un problemita que tuvimos con la plataforma? Que no sabíamos esto y por eso no nos ayudaba la plataforma. Entonces, ahí está. Es por eso precisamente. Y luego tenemos plan. Consonante, vocal, consonante. Y ya nos queda para, ¿qué? Para que le agreguemos ED at the end. Y solo tenemos que duplicar la consonante, la última consonante, la vamos a duplicar y le agregamos ED. Hasta aquí todo bien, ¿verdad, guys? Todo bien hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, para esto, ya venimos to the pronunciation. Aquí sí necesito que todos me presten atención porque es más que necesario. Muchos de los verbos que son regulares van a ir utilizando una manera diferente de esa pronunciación. Entonces, les voy a ayudar más o menos cómo tenemos que hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener tres tipos de pronunciación cuando tenemos los verbos regulares. Tenemos la pronunciación como it, como más como una ed al final. También tenemos la pronunciación con t al final y la pronunciación con d. Esto nos va a ayudar. Muchas son voiceless. ¿Qué significa esto? Que no se va a escuchar mucho. Y las otras son voiced. Y ahí las cuerdas vocales que tenemos acá en la garganta van a sonar. Y para eso nos podemos poner los, bueno, nos podemos poner justamente así. Let me see if, si pueden ver cómo lo hago. Así, los dedos nos los ponemos en la garganta y nos daremos cuenta que cuando platicamos, nuestras cuerdas vocales vibran. Si ustedes tratan de hacer este ejercicio en casa, se van a dar cuenta que nuestras cuerdas vocales vibran. Pero esto pasa con sonidos en específicos. Muchos de esos sonidos no van a sonar y no van a hacer que nuestras cuerdas vocales suenen o vibren. Entonces, para eso nos va a ayudar bastante poner nuestros dedos acá para que comencemos a conocer nuestra garganta. Miren, dos dedos a la garganta y tratar de hablar y nos daremos cuenta que nuestras cuerdas vocales vibran. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la pronunciación? Aquí ya entramos en materia. For example, here we have want. Want. ¿Cómo le hago para decirlo en pasado? Aquí le podemos decir wanted. Wanted. En casita, wanted. Muchos lo vamos a escuchar como wanted and wanted. Ahí ustedes lo pueden ir utilizando. La pronunciación también puede variar dependiendo de lo que estamos diciendo. Eso puede pasar. Así que también. Wanted. Wanted. Es como una ED al final. Wanted. Excelente. Ahora need. Necesitar, ¿verdad? Yo necesité eso. I needed, needed, need y la e de needed, needed, needed. En casita, needed. Needed. Súper. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos con las voiceless, con las que no vamos a hacer vibrar estas cuerdas vocales que tenemos acá. Las voiceless. Entonces, estas de aquí, ya ven que son más, así son bastantes, ¿verdad? Tenemos la T sound. Aquí ya tenemos todas estas con T sound. Y para eso lo vamos a pronunciar. For example, nosotros tenemos help, ¿verdad? Help. Estas casi no van a cambiar nada cuando estemos utilizándolas, cuando las estemos pronunciando en inglés hablado. No se preocupen si no les suena, pero está bien que nos llegue a sonar. For example, help sería helped, 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 helped. En casita, helped. Ese T tiene que sonar poquito. Helped, helped. Cuesta porque hacemos el sonido de P. Luego hacemos la T, ¿verdad? Helped. It's okay si nos cuesta al inicio. Lo podemos decir incluso más despacio. Helped, helped, helped. Para que nos salga un poquito más ahí. Ahí vamos a ir pronunciando y con el tiempo se nos va a ir haciendo más fácil. Eso me pasó a mí. ¿Qué más tenemos? Look, ¿verdad? Look. ¿Cómo lo podríamos pronunciar? Looked. Looked. Prácticamente no cambia. Este cuesta un poquito más y por lo mismo casi no cambia. Pero lo podemos utilizar, ¿no? Pues looked. 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 No queda así como una gran diferencia. Nosotros lo podemos utilizar y no vamos a tener gran diferencia. ¿Qué más tenemos? Sniff. Sniff. Oh, creo que no habíamos utilizado, creo que la traducción. Bueno, es que help es de ayudar, ¿verdad? Eso sí, ya lo conocemos, help. Luego tenemos look. ¿Qué sería look? ¿Alguien me recuerda qué sería look? Observar. Muy bien, thank you, Ronald. Observar. What about sniff? Esta es nueva. Esta es olfatear. También la podemos utilizar como smell. Yo huelo, ¿verdad? Oler. Pero en esta sería olfatear. Sniff. En este caso, si nos damos cuenta, por eso es voiceless. No va a sonar mucho cuando lo estemos pasando al pasado. Sniffed, que sería en pasado. Sniffed. Pero casi no se usa. Así que lo podríamos dejar casi solamente como sniff. No va a cambiar mucho porque es voiceless. No va a vibrar tanto. Por eso es que estamos viendo la parte de voice sound en voiceless. Porque si nos ponemos acá, los dedos no vamos a ver cuando lo pasemos al pasado. No vamos a ver gran diferencia porque no va a vibrar. Por eso es voiceless. Ok. Seguimos con wash. Wash. De lavar, right? Wash. Lo pasamos al pasado. Wash. Wash. No hay que cambiarle mucho. No le vamos a cambiar prácticamente nada. Watch. Watch. De mirar, ¿verdad? I watch TV. I watch. Igual. Lo mismo, no le vamos a cambiar. Kiss, kiss. Esto, lo que yo sí he visto y sí se los voy a comentar, es que cambia la pronunciación. Cuando lo utilizan en pasado, yo he visto que en lugar de decir kiss, se dice como kiss. Pero no es tan así. Lo estoy como haciendo un poquito más extremo, pero kiss. Como un poquito más con E. Y así de esa manera como que varían de presente a pasado. Luego tenemos bailar, ¿verdad? Bailar, dance. I dance. Igual, no lo vamos a decir danced, no lo vamos a utilizar de esa manera porque ya sería como con un sonido así como T. Tratemos de utilizar estas como T. Danced, danced. Aquí sí se escucha un poquito más. Si nos damos cuenta, en, por ejemplo, watch, en watch, no se va a utilizar mucho la T al final. Pero acá sí le podemos tomar eso, esa ventaja y tratar de utilizarlo un poquito más predominante. Danced. ¿Qué más tenemos? Fix. Fix. Igual, casi no se va a escuchar fixed. Casi no se escucha la T. Por eso es que estas vienen siendo voiceless. ¿Qué significa eso? Recordando que cuando las utilicemos no van a cambiar mucho cuando las pasemos al inglés porque pues en inglés hablado no se va a prestar tanta como atención en ese cambio. Pero el contexto va a ayudar bastante para entender que eso pasó en el pasado. Por ejemplo, si yo les digo, no, pues, I danced yesterday, la persona va a saber que yo le estoy diciendo que yo bailé ayer. Entonces, el contexto me ayuda a darme a entender cuando estoy utilizando estos verbos. Hasta aquí estamos bien, right? Questions? ¿Tenemos preguntas? Este es el momento de las questions. ¿No? Ok, good. Entonces seguimos con el sonido de D, ¿verdad? Aquí sí, esta sí tiene que sonar, guys. Esta sí tiene que sonar, por eso es voiced. Aquí sí. Entonces tenemos cold, cold, cold. ¿Ven? Esa D es como lo que yo les decía. De, por ejemplo, vamos a pensar en una palabra que termine con D en español y luego vamos a utilizar y tratar de pronunciar estas palabras. Por ejemplo, yo pienso en comunidad. Utilizo la D, ¿verdad? Comunidad. Veo cómo pronuncié esa última D, comunidad, y utilizo comunidad, ok, cold. Lo mismo, vamos a pronunciar la D. Cleaned, cleaned. La D también va ahí. Offered, offered. Igual. Damaged, damaged. En esta hacemos el ch, damage y luego hacemos el D. Damaged, damaged. Ahí está. Loved. Oh, ¿qué? ¿Quién me estaba hablando? Teacher, teacher. Sí, can you traduce this word? I'm sorry. Es que a veces please me emociono y se me olvida. Thank you. Por ejemplo, cold sería de llamar, ¿verdad? I called yesterday. Ahí lo tenemos. ¿Qué más tenemos? Cleaned. De limpiar, ¿verdad? I cleaned the house. I cleaned the house. Luego tenemos offered, de ofrecer, ¿verdad? Yo ofrecí esto. I offered this to you, ¿verdad? Cuando tenemos este que sería damaged, sería algo que se dañó, algo que está dañado o estropeado, ¿verdad? Podemos utilizar cualquiera de las dos, dañado o estropeado. Eso ahí ya lo podemos utilizar de esa manera. Damaged. Luego tenemos loved. 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 Igual. Amor, ¿verdad? No, es que yo amé. I loved. Used. Pero aquí tenemos una D. Entonces sería used. 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 Espero que se esté escuchando. La verdad, en serio espero. Used. Luego tenemos algo que asombró, amazed, amazed, amazed. De asombrar, o no, es que eso me dejó, pero asombrado, amazed. Luego tenemos esta que sería robbed, robbed, robbed. Que esto viene siendo como frotado. Algo así. Robbed. Frotado. Robbed. ¿Qué más podríamos tener por acá? Claimed. Claimed. Algo que se reclamó. Eso está reclamado. Claimed. Ahí en casita, espero que lo hayamos estado poniendo en práctica, la verdad. Más preguntas por acá. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Cómo se pronuncia lo otro? Traducción. Creo que lo traduje todo, pero si no, let me know, please. Si no, me dicen, por favor, porque pues yo me pude haber movilizado muy rápido y pues me gustaría saber si quedaron preguntas en el aire. If there are some questions on the air. Pero entonces, guys, hoy no tuvimos práctica, sadly. Hoy no tuvimos práctica, lastimosamente. Pero eso sí, vamos a tener práctica tomorrow porque vamos a estar viendo ya los verbos irregulares. Para los verbos irregulares, tal cual estaba comentando Sara, es necesario utilizar una lista de verbos que nos los tengamos que ir memorizando. Yo les voy a mandar una lista de verbos tomorrow morning. Les voy a mandar una lista de verbos mañana en la mañana. Y ustedes pueden leerlo mañana, pueden leerlo pasado, pueden leerlo cualquier otro día. Pero la idea es que ya nos vayamos haciendo familiares con los verbos irregulares porque es más que necesario que nos los aprendamos para hablar en pasado. Guys. ¿Estoy congelada? I'm frozen. Am I frozen? No. ¿No? Ok, veo que Sofía me dice que no. Ok, thank you. Entonces, guys, en este caso, si no tenemos más preguntas, ya saben que las pueden ir haciendo por el grupo, right? Ahí voy a estar viendo más o menos sus preguntas, comentarios, etcétera. Ya para mañana sí les voy a mandar también la presentación de hoy, porque esa presentación prácticamente tiene toda la semana pasada y esta. Así que la ven, guys. Y pues eso sería todo por hoy. Cualquier cosa nos seguimos viendo. Y I'll see you tomorrow, Tuesday, right? Have a good night. Okay, teacher. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, bye. Have a good night.